Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos, buenas noches. Bueno, es un gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente. Me da mucho gusto que se estén conectando y aprovechar para preguntarles cómo va su progreso en la plataforma. En el grupo me percaté que algunos ya completaron todas las secciones y eso está muy bien. Alejandro Portillo, ¿puede compartirnos sobre su progreso? ¿En qué unidad está trabajando? Buenas noches. Buenas noches. Pues ahora completé, la verdad que conforme a lo que íbamos viendo, se me hizo fácil el hecho de relacionar lo que decía en los laboratorios, ¿verdad? Sí, correcto. Y tanto igual el conocimiento previo que se tenía facilitó mucho. Sí, eso es bastante bueno, porque nosotros ya estamos en este curso básico, pero nosotros, como les decía al inicio, ya tenemos un conocimiento previo y aquí nada más estamos reforzando y afinando cositas, nada más, detallitos. Y aprendiendo también, porque voy aprendiendo de ustedes, junto con ustedes. Bueno, animarles a seguir avanzando en plataformas. Ustedes pueden leer el contenido, pueden mejor ir avanzando por si acaso les surge algún imprevisto, de repente ya no pueden accesar, no tienen tal vez acceso a la plataforma, el equipo dañado, de repente pasan cositas, en fin. Y ir descargando los archivos y realizar las prácticas. Comentarles que ya esta semana sí les voy a dejar tarea, nada más que este día no. Mañana voy a procurar compartirles un archivo con las indicaciones para que ustedes puedan realizarlo. Y me lo pueden compartir mediante el grupo de WhatsApp en ese o directamente. Iniciaré compartiendo pantalla. Me indican, por favor, si la pueden ver. ¿Aún no? Yes. Sí. Okay, okay. Muy bien. Dejaré de compartir mi pantalla para agilizar el puesto de la conexión. De repente se pone muy inestable. Bueno, el contenido de este día, que es la clase 1 de la semana 2, es capacitar a los estudiantes en el uso de referencias con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Vamos a preguntar algo. ¿Qué es una referencia de celda? Eso me sirve para identificar en qué lugar estoy de la hoja. Okay. Es el nombre que le damos a una celda.
¿Se recuerdan? En la primera clase estábamos hablando que la intersección de una fila y una columna nos devuelve una celda. Y esa celda tiene una referencia, que viene a ser el nombre. Muy bien, es importante que tengamos presente eso, a qué le llamamos referencia, para que así se nos haga mucho más fácil comprender el término de los tipos de referencia. Tenemos las referencias relativas y las referencias absolutas, aunque también existe otro tipo de referencia. A ese tipo de referencia se les llama mixta. Se los comparto, tal vez ustedes han estado investigando más y han visto que existe otro tipo de referencia. ¿Con qué referencias estamos nosotros más familiarizados? Nosotros, por defecto, las referencias que utilizamos son las relativas y lo hacemos sin darnos cuenta, porque es la primera forma con la cual nosotros aprendemos a trabajar operaciones básicas. Ahora bien, referencias relativas y absolutas. Por defecto, las referencias en Excel son relativas. Es lo que les estaba mencionando, que nosotros aprendemos a trabajar con ellas y a veces no sabemos que ese es un tipo de referencia relativa. Nosotros simplemente seleccionamos determinadas celdas para llegar a un resultado cuando queremos sumar. Ahora vamos a saber cuándo aplicar referencias relativas y referencias absolutas para hacer una suma. ¿Cuándo me conviene más utilizar determinadas referencias? Ahora bien, las referencias absolutas significan que ubicación no cambiará por nada y se antepone el signo de dólar a la columna y a la fila. ¿Qué significan las referencias absolutas? Significa que nosotros estamos bloqueando una celda para que ese valor no cambie cuando nosotros apliquemos relleno de celda y tengamos una función o una fórmula. Entonces, cuando nosotros tenemos una referencia relativa y aplicamos la función suma a la celda A1 y a la celda A2, en la A3 nos va a devolver el valor de esa, pero si yo arrastro la celda hacia la siguiente fila, también va a ir bajando. Entonces, ahí es donde nosotros utilizamos siempre la relativa y por eso les decía que estamos más familiarizados con ella. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros queremos sumar un valor, dejarlo anclado, que ese quede fijo y los demás no? Tal vez ahorita se sientan un poco confusos eso que les estoy explicando, pero ya vamos a hacer la demostración para que todos comprendamos mejor esta parte. Ahora bien, aquí dice que para anclar una columna y una fila, nosotros debemos anteponer el signo de dólar. Es decir, que si yo quiero bloquear la celda C1, antes de la celda C, yo debo de poner el signo de dólar. Y antes de la fila 1, también voy a poner el signo de dólar. Y lo puedo hacer manual, presionando la tecla Shift y el número 4 de mi teclado, que está en la parte superior de mi teclado alfanumérico. Ahí saco el chip. Pero, ¿qué pasa si yo no lo quiero sacar así manualmente? Aquí en esta parte de referencia absoluta me dice también que para convertir una celda en absoluta podemos presionar la tecla F11. Una vez nosotros ya hayamos asignado la referencia a la celda a la cual estamos llamando. Entonces, lo presiono una vez y este automáticamente me va a poner el signo de dólar antes de la columna y antes de la fila. Pero, ¿qué pasa si yo le presioné otra vez sin querer el F4? Él me va a dejar una columna anclada y otra fila corriendo. Es decir, que no me le va a poner el signo de dólar. ¿Qué debo hacer? Volver a presionar F4 hasta que quede la columna A anclada, en este caso,
la fila 3 anclada, que queden los dos signos de dólar. Aquí tenemos referencias relativas y absolutas. Un ejemplo. En este caso, tenemos una referencia relativa porque aquí estoy haciendo una suma y nada más le estoy poniendo el signo igual y la columna A, la fila 6, más la columna B y la fila 6. Esto es relativo porque no tiene signo de dólar. Si nosotros quisiéramos anclar esos dos valores, lo que vamos a hacer es colocar el signo de dólar antes de la columna y antes del número de fila. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos referencia relativa, es A7 sin signo de dólar. Y ahora esta columna anclada sería signo de dólar, luego la columna, signo de dólar y el número de la fila. A eso le llamamos referencia absoluta o también lo podemos manejar como bloqueo de la celda. Bloqueo de la celda en el sentido de que cuando apliquemos un relleno en fórmula, esta celda no va a cambiar, va a quedarse fija. En cambio, en la relativa, ella va a ir corriendo y no se va a detener, ya sea si aplicamos una relleno de celda hacia abajo de forma vertical o si lo hacemos de forma horizontal. Ya vamos a ver, vamos a comprender mejor ese término que yo les digo de que se va a ir corriendo y lo otro que se va a quedar anclado. Pero antes de eso, vamos a visualizar el video que nos están compartiendo aquí en plataforma para luego nosotros hacer la demostración y hacer diferentes ejercicios. Les voy a compartir esto, les voy a reproducir esto, les voy a compartir el audio. Si no escuchan, me dicen por favor. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar las referencias. Recuerda que existen cuatro formas de referencias. Referencia relativa, que es la que se encuentra predeterminada de Excel, y también las referencias absolutas. Absoluta parcial en fila, en columna y absoluto total. En este video vamos a estudiar las referencias relativas y absolutas en Excel. Por defecto, las referencias en Excel son relativas. Las referencias relativas hacen referencia a las celdas en relación a la ubicación de la celda que contiene una fórmula o una función. Cuando la fórmula o la función se mueve, hace referencia a las celdas nuevas basándose en la ubicación. Contrario a ello, las referencias absolutas no van a modificar su ubicación. Tenemos en pantalla los ejercicios prácticos para poder aprender más sobre las referencias. Excel cuenta con cuatro tipos de referencias. Referencias relativas, ya están predeterminadas en la hoja de cálculo. Referencias absolutas, estas se pueden dividir en tres. Absolutas totales, absolutas parciales en filas, absolutas parciales en columnas. Vamos a ver las referencias relativas. Tenemos un cuadro donde hemos evaluado a cada uno de nuestros empleados durante 2 meses y vamos a obtener su promedio. Para ello, estamos seleccionando la función promedio y cada una de las notas que queremos promediar. Cuando obtenemos el resultado, como lo mencionábamos en las clases anteriores, Excel es una herramienta que ayuda a facilitar nuestro trabajo y a ser más eficaces, por lo que vamos a reproducir esta misma operación matemática en los 6 empleados restantes sin tener que escribir nada más. Y para ello vamos a utilizar las series de relleno, que más adelante vamos a estudiar. Aquí ya obtuvimos el promedio de cada empleado. En todo caso, veamos que cada una de las notas promedios varían dependiendo de los resultados de cada uno de los meses de los empleados.
Por ejemplo, el empleado número 5 obtuvo 6.8. Veamos por qué. Porque en el primer mes obtuvo 8.5 y en el segundo 5. Sumándolo y dividiéndolo entre 2, es decir, sacando el promedio, nos da 6.8. ¿Cómo es esto posible en Excel? Veamos. Vamos a dar doble clic a esta celda o simplemente vamos a seleccionar en la barra de fórmulas lo siguiente, para que veamos que aquí el área azul está haciendo referencia a los dos valores que tenemos al lado izquierdo. En todo caso, cuando yo escribí la función, lo hice en la primera fila. Y que cuando yo hice esto de series de relleno, lo que sucedió fue que fue modificando su ubicación de la referencia. A eso le llamamos referencia relativa. Veamos en este momento las referencias absolutas en filas. En esta tabla presentamos los productos del 1 al 5 con sus precios y tenemos que calcular el precio final a partir de nuestra ganancia que tenemos ubicada en esta caja de mando. Para ello vamos a multiplicar el valor del precio por la cantidad o la ganancia y esto nos da como resultado un precio final. Si nosotros utilizamos la serie de relleno, vamos a tener este inconveniente. Es un error que es probable que lleguemos a cometer. Ya que si yo, por ejemplo, me posiciono en esta celda, doy doble clic o me voy a la barra de fórmulas, observo que el área azul, tanto como el área roja, se han movido y han variado su posición, ya que he arrastrado hacia abajo el valor de la fórmula. En todo caso, para que no cometamos este error, tenemos que ubicar dentro del lugar o dentro de la celda que no queremos que mueva su posición una referencia absoluta en fila. Para ello, presionamos la tecla F4 o simplemente colocamos un símbolo de dólar en el lugar a donde no queremos que se haga el movimiento. Damos Enter y finalmente arrastramos y vamos a tener este resultado. Si damos doble clic, por ejemplo, en este valor, vemos que el área azul se mantiene de forma relativa y el área roja es un valor absoluto en fila, ya que no hemos modificado su ubicación por más que yo he utilizado la serie de relleno. Veamos ahora la referencia absoluta en columnas. Vamos a trabajar colocando la multiplicación del valor del producto por su ganancia. Si arrastramos hacia la derecha, vamos a tener este inconveniente, un grave error. Para lo que vamos a solucionar de la siguiente manera, nos vamos a ir siempre al área donde nosotros queremos que no se mueva la ubicación y vamos a introducir en este caso, la referencia absoluta parcial en columnas. Ahora sí, ya podemos arrastrar hacia la derecha y tenemos los resultados que vemos en pantalla. Es muy importante que conozcas sobre las referencias relativas, absolutas, absoluta total en fila y en columna, ya que más adelante lo vas a seguir utilizando. Te agradezco la participación a esta clase y no te pierdas el siguiente video. Bueno, muy bien. Vamos. Voy a compartirles ya la pantalla de Excel para iniciar con la práctica. Me indican si la pueden visualizar. Aún no. Bueno.
Ahora sí. Vaya, muy bien. Gracias. Bueno, aquí en la plataforma, no sé si les pasó que cuando descargaron el archivo con los ejercicios, no les aparece. Nos aparece esta, que esto corresponde a los ejercicios que se realizaron en la semana 1. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este caso, tomar esta hoja, la hoja de navegación y selección para poder aplicar una referencia. Voy a aplicarle los bordes a esta tablita. Sabemos que si le queremos colocar color a los bordes, nos vamos a color de línea, seleccionamos el color. Aquí le apliqué los bordes hacia todos los lados, a los bordes de fuera. Le voy a marcar aquí todos los bordes. Ahora sí, ya tengo los bordes con color, pero me quedó la línea muy delgadita porque eso sí, no le modifiqué el ancho del el grosor. Vuelvo otra vez a seleccionarlo y aplicarle todos los bordes. De esta manera ya se ve un poco más. Bueno, para este ejercicio voy a borrar la parte del total. Y para borrar todos los datos, se percataron que lo seleccioné, pero seleccioné todo el rango, pero presioné la tecla de borrar el backspace. Y por ende, solo se me borró la primer celda del rango. ¿Cómo voy a hacer para que se borre todo de un solo? Lo selecciono y en nuestro ordenador tenemos una tecla que se llama suprimir. Y en otros, en las laptops, sería delete. Busquemos una tecla que se llama delete, se pronuncia. Al presionar delete o suprimir, se va a borrar todo. Lo presiono una vez y se borra todo. Y así evito ir borrando, miren, celda por celda. Me voy a tardar más tiempo. Entonces lo selecciono todo y presiono suprimir y en otro teclado delete. Ahora bien, vamos a realizar una suma. En este caso, vamos a hacerlo presionando el signo igual. Esta es una característica, es una regla fundamental, más bien sería una regla universal, que no podemos iniciar una función o aplicar una fórmula sin ingresar el signo igual. Al momento de ingresar el signo igual, nosotros le estamos diciendo a Excel que todo lo que va a contener esa celda es una operación, es una función, es una fórmula sencilla que va a realizar él. Pero si yo no le digito el signo igual, Excel lo va a interpretar como que son textos, como que son caracteres igual que esto. Vendedor 1, esta cantidad, numérico, es lo único que él va a entender, que son valores que nosotros ingresamos, pero si queremos que Excel lo tome como una fórmula o una función, vamos a ingresar el signo igual al inicio y evitar dar espacios. A veces podemos dar espacios en blanco y luego escribir el signo igual. Al momento de hacerlo, Excel también va a detectar que son caracteres así que nosotros hemos ingresado porque van a representar nada más un texto ahí. Entonces, ingresamos el signo igual. Ahora, ¿qué celda quiero sumar? Lo vamos a hacer de esta forma, así bien fácil. Como nosotros aprendimos a sumar. ¿Cuál es el primer valor que voy a sumar?
En este caso, esta tabla representa la venta de todos estos vendedores de enero a junio. Selecciono la primera celda que voy a cerrar. Ojo, no estoy digitando 1433. Estoy seleccionando la celda que contiene ese valor. Ahora vamos a ingresar el signo más. Y selecciono la otra celda, signo más, selecciono la otra celda, más abril, más mayo, más junio. Como ya no tengo otra cantidad con quien sumar, yo ya no voy a presionar el signo más, porque si lo presiono y no digito nada, Excel va a tomar que ahí hay un valor de cero. Y en algunos valores, el cero no me va a contar, pero si estoy realizando otro tipo de funciones, Excel me lo va a contar, me va a contar ese valor y me puede alterar un poco el resultado. Entonces, para que él no esté contando nada, yo ya no le sigo agregando el signo más porque ya terminé. Y ya me dio este valor, 7101. Le vamos a asignar el signo de dólar a esto, para comprenderlo un poco mejor y saber que estamos hablando de moneda. Pero le vamos a poner contabilidad para que el signo de dólar me los ordene. A ver, contabilidad, signo de dólar. El Salvador. Acepto. Vaya, de esta forma ya tengo los signos de dólar ordenados a este lado. Ahora volvemos aquí al ejercicio. Para hacer relleno, lo que nosotros aprendemos más rápido en Excel es facilitarnos el trabajo. En lugar de estar aplicando la fórmula celda por celda, yo me voy a la primera celda donde ya apliqué la función y me voy a este puntito verde que tiene la celda. ¿Se percatan? Sí. Vaya. Entonces, todas las celdas, vean, me ubico por acá, aquí tiene un puntito verde. Entonces, llevaré el puntero, ahorita está en forma de cruz, así blanquito, una cruz gordita, blanquita, y me llevo el puntero hasta ese punto verdecito. Una vez está el puntero ahí, se va a formar esa cruzita chiquita, ese punterito así. Eso nos va a indicar que si nosotros hacemos clic izquierdo y arrastramos, esa fórmula se va a ir pegando en las demás celdas. Y así obtenemos la sumatoria de todos los vendedores para todos los meses. Verificamos. Vamos al segundo valor y vamos a verificar si me está sumando las celdas correctas. Le doy doble clic para poder ver la fórmula, ver qué celdas me ha marcado y vemos que, en efecto, él ya no me está sumando la fila del vendedor 1, sino que se pasó a la fila del vendedor 2. Entonces, esto es lo que hace la referencia relativa. Él va corriendo. Si yo aplico el relleno de forma vertical, él va bajando escalón por escalón. Y todos al mismo tiempo, todas las celdas que están involucradas. Vemos el antepenúltimo. Miren, ¿a qué vendedor corresponde? Al vendedor 10. Y esta es una referencia relativa y es como nosotros aprendemos a trabajar sin saber que lo estamos haciendo de forma relativa. Y por último, aquí tenemos el total. Me está sacando el total general de todas las ventas. Vamos a sumarlo de otra forma. Lo hemos hecho ingresando
el signo de suma. Ahora lo vamos a hacer con la función de suma, así como se ve en el video. Para ello, ¿qué vamos a ingresar primero si queremos insertar una fórmula o una función? Igual. Igual, muy bien, gracias. Ahora le voy a decir que vamos a llamar a la función suma. Y aquí en suma, yo puedo seleccionar todo el rango que yo quiero sumar. Desde la C5 hasta el H5, porque en C5 tengo la primer venta del vendedor 1 y la última venta de junio fue en H5. Tengo el resultado, hago lo mismo porque en Excel, la ventaja de Excel que nos ofrece es que nosotros hacemos las actividades un poco más rápida en lugar de ir uno por uno. Y hago el relleno. Hago la serie de relleno, le aplico. Y de esta manera también estoy aplicando referencias relativas. Y aquí lo puedo ver. Me está sumando todo uniformemente. Ahora vamos a hacer el otro de las referencias absolutas. Vamos a hacer aquí mismo una tablita. Rapidito. Vamos a colocar aquí esta celda. Valor 1. Y en el otro vamos a colocar valor 2. Okay. Ahora vamos a ingresar las siguientes cantidades. 5, 7. Y en el otro, 3. Bueno, entonces vamos a hacer la primera de forma relativa. Aquí vamos a hacer una combinación de las dos. Vamos a volver a hacer una relativa. Igual, la celda donde tengo el valor 1, en este caso la B22, más esto. Ahora, vemos ahí, tenemos una relativa. Voy a seguir agregando otro valor por acá. 2, 4. Y le voy a decir. Igual. Más. Más. Esta más esta. Ahora vamos a anclar la celda donde tenemos el valor 5, la B22, este valor. ¿Cómo hacemos para anclarlo? F1, si mal no me equivoco. No, anda cerca. F4, muy bien, ya andaba cerquita. F4, muy bien. Entonces ahora presiono Enter. Pero no seleccioné la celda de abajo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esa también? 12, me da 12. Ahora yo voy a arrastrar esto
y me da 10. ¿Por qué me da 10? En esta estoy sumando el valor 1 más el valor 2 de la fila 22. Ahora en esta. Porque está sumando el valor de las filas B22 y C23. Muy bien, estoy sumando estas dos. Este 5 más este otro 5 me dio 10. Ahora veamos este valor. Me está sumando este 5 más este 2 y me da 7. ¿Por qué lo está haciendo así? Porque yo le he dicho que esta cajita me la bloqueé, es decir, que no vaya bajando. Vamos a hacer otro ejercicio para que se comprenda mejor esta parte. Vamos a hacer aquí un listado, un cuadro de notas. No, el número de lista. El nombre completo. La actividad 1 va a costar el 30%. La actividad 2. Va a costar otro 30%. Y por último, el examen. ¿Cuánto va a costar el examen? 40%. 40%. Muy bien. Gracias. Lo vamos a hacer para este número de personas, de chiquitito, le aplicamos todos los bordes. Para 4 personitas. Camila. Ramos. ¿Cómo le ponemos a esta? Rosa Campos, Luis, Iba, y Juan, Pérez. Bye. Tenemos las notas, le vamos a colocar el formato de número. Este va a tener 10, este va a tener 5, 4, 7. Vaya. Ahora yo quiero saber cuánto tiene de nota este niño si la actividad vale el 30%. ¿Qué voy a realizar? Voy a realizar una multiplicación. Voy a multiplicar este valor por este otro. Ahora, que voy a ingresar el signo igual 10 por el 30%. Me da 3. Este es el total de puntos que este alumno ha alcanzado. Ahora bien, si yo hago la serie de relleno hacia abajo, ahí es donde me da el error. Y verificamos este 15, damos doble clic en el 15 y mire, como cuando hacemos un relleno, las celdas van bajando un escalón hacia abajo. En este caso, mire,
él va aquí un escalón más abajo y el otro más arriba. ¿Por qué? Porque el 30% quedó en la fila 6 y las notas del alumno 1 están en la fila 7. Entonces, él sigue llevando ese mismo rango. Una fila abajo, una fila arriba. Una fila abajo, una fila arriba. Vemos el otro. ¿Ve? Tenemos 7 por 60. Él me lo está multiplicando por el resultado que ya me dio. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que esta celda me dé el resultado de multiplicar la nota del alumno 2 por el 30%? ¿Será el signo igual, la celda E7 y se le daría F4? Ajá, pero lo vamos a multiplicar y vamos a agregar el signo, en este caso el asterisco, que ese sería el por en Excel. Ahora, seleccionamos qué celda. La F6. F6. Y cuando ya estoy en esta parte, que ya la seleccioné, voy a presionar F4. Si vuelvo a presionar el F4, lo que les mencionaba ya ratito, es que él me le quita el signo de dólar a la columna y solamente me va a anclar la fila. Este ya es otro tipo de referencia y a este tipo de referencia se le llama mixta, porque estamos utilizando una relativa y una absoluta. ¿Relativa por qué? Porque la F ya no tiene signo de dólar. Entonces le estamos diciendo que la F puede seguir corriendo, pero la fila 6, esa fila no va a cambiar. Las demás columnas pueden cambiar menos esa fila que sería la 6. Entonces, vuelvo a presionar F4 y ahora me hace el cambio. Me ancla la columna, a la columna me le aplica la referencia, me indica que la columna F va a quedar bloqueada y esa no va a poder moverse. Y la única que va a poder correr es la fila, porque la fila en este momento está libre, no tiene signo de dólar. A esa se le llama mixta también. Mixta porque estamos con una referencia absoluta y una relativa. Le presiono F4 nuevamente y me deja la referencia relativa, la que nosotros trabajamos comúnmente. Pero como en este caso quiero una absoluta, lo vuelvo a presionar. Perdón. Lo presiono y ya me queda aquí el signo de dólar para la columna y el signo de dólar para la fila. Y presiono Enter. Ahora voy a hacer la serie de relleno. Voy a aplicarla. Vea. Y de esta manera ya nosotros sabemos que Camila tiene 3 puntos en actividad 1, Rosa tiene 1.50 en la actividad 1, Luis tiene 1.20 y Juan Pérez ya lleva 2.10. Ahora vamos a hacer la actividad 2. Vamos a copiar estos rangos. No. Se va a ver muy así. 7, 8. Y aquí vamos a colocar el 10. ¿Cómo vamos a hacer para sacar el 30% de la actividad 2? Signo igual. Signo igual. Sería celda G7. G7. Por H6. Por H6. Muy bien. Así. Y presionamos F4 para anclar la columna y la fila. Hacemos el relleno y verificamos la nota 8. Doble clic para ver las referencias. Para el color azul corresponde a la G9
y el color rojo me le está dando a la celda H6. Esto nos va sirviendo cuando ya nosotros trabajamos con varias celdas y así las identificamos mejor. Y vemos que está funcionando. Ahora, ¿qué pasa si este cuadrito nosotros no lo tuviésemos elaborado de esta manera? Lo voy a pegar aquí abajo. Voy a combinar esto. Aceptar. Actividad 1. 30%. Voy a combinar esta otra. La combino también. 40%. ¿Cómo hago en este caso, en este otro cuadrito, para calcular el 30% de la actividad 1 del alumno 1? ¿Qué harían ustedes? Vale, lo que nosotros haríamos es esto. Cuando no conocemos los dos tipos de referencia. Igual, y voy a poner acá el 10 y le voy a ir poniendo por el 0.30. Así voy a ir. El 7 por el 0.30. Lo voy a tener que ir digitando. Ahora, ¿qué pasa si de repente ese alumno ya no tiene, esa actividad ya no vale el 30% y hoy vale el 50%? ¿Qué debo hacer en este caso? Mira. Aquí esta actividad ya vale el 50%, ya no cuesta el 30%. Ahora, en la parte superior, lo voy a modificar también. Le voy a decir que ya no vale el 30%, sino que vale el 50%. Ajá. ¿Qué pasó? En el primer cuadro se modificó porque son columnas separadas, pero en el segundo no se modifica porque es una combinación de columna con celda. Ok, muy bien, gracias. Esa es la ventaja de nosotros manejar referencias relativas. Perdón, referencias absolutas, porque nosotros ya podemos aquí anclar una columna, perdón, una celda, y multiplicarla por los demás valores de otra columna. En cambio acá yo tengo que irla modificando manualmente. Y esto lo hacemos manualmente cuando nosotros tampoco conocemos lo que es la serie de relleno. Pero al momento de trabajar con las referencias absolutas, nosotros creamos más dinamismo en nuestra base de datos, en nuestros cuadros, en nuestras tablas.
absoluta. Esa es la referencia absoluta. Referencia relativa. Vaya, cuando trabajamos en cuadros como estos, lo más conveniente es hacerlo de forma absoluta. Y en otras, cuando no dependemos así de valores que esta actividad valga tanto, si eso no tuviera ningún porcentaje, entonces estas notas, lo que ese alumno sacó en esa actividad, ese sería el total que él tendría. Pero si esto cuesta el 30%, y no conozco de las referencias absolutas, me va a tocar esto. Porque mire, si aquí en lugar de actividad 1, también yo pusiera aquí el 30%. Y le digo a Excel que este 10 me lo multiplique por este 30%. Ahí sí me va a funcionar perfectamente, pero si yo hago el arrastro. Mire quién me está multiplicando. Entonces, esta forma no me está sirviendo. Lo que yo tendría que hacer es aplicar la referencia absoluta. Y anclar. ¿Alguien tiene una pregunta hasta este momento? No, todo claro. No, ingeniero. ¿Alguien más tiene otra preguntita? ¿Alguna duda? Cuando hay una celda combinada, no lleva ningún formato de texto, se puede hacer una referencia absoluta, ¿verdad? Sí, sí. En este caso, mire, aquí yo tengo esta celdas combinadas, la E y la F. Están combinadas. Entonces, aquí ya le apliqué la referencia absoluta. En lo que me daba error era cuando yo aplico la referencia relativa. Igual, multiplico, selecciono esta nota por el 30%. Y me da que aquí este alumno tiene 3 puntos. Lo arrastro. No le puse el relativo, ¿verdad? El absoluto, perdón. No le puse el absoluto. No lo bloqueé. Aquí está. Hoy sí. Vamos a verificar si es verdad. Y sí, en efecto, estoy multiplicando la nota del alumno 2 por el 30%. La nota del alumno 3 por el 30%. Y aquí tenemos la nota del alumno 4 por el 30%. Sí se puede aplicar referencia absoluta a celdas que tenemos combinadas. En este caso, el 30% aquí está combinado. Lo bloqueamos aquí en la fórmula y le decimos que ese valor se va a estar multiplicando por las notas de los demás alumnos. Ya en el caso de la relativa, es que ahí no nos funciona. Porque arrastramos. Y Excel, como aquí abajo no hay otra celda combinada, entonces él se pasa para esta columna y me está multiplicando esto por esta otra. El 10 por el 5.
Le doy doble clic a la fórmula y vemos que aquí tengo 10 por 5. Y aquí tengo el valor. E17, que corresponde a la nota del alumno 3 y se está multiplicando por la nota de la alumna 2. Entonces, para corregirlo, lo anclamos. Y lo vamos sumando. Vamos a volver aquí al ejercicio que tenemos. En esta parte le voy a quitar el total, le voy a quitar los totales, porque yo no quiero conocer el total, yo quiero conocer el promedio de ventas. De estos vendedores. Para evitar que el texto se pase a la siguiente columna, ¿qué debo hacer? Ajustar texto. Muy bien, ajustar texto. Gracias. Ahora voy a aplicar la función promedio. Más adelante la vamos a ver en detalle. Pero en el ejercicio que nos mostraron el video, en el videito ahí de la plataforma, se veía que están utilizando la función. Entonces por eso nos vamos a adelantar nosotros también. Escribimos igual y luego la función promedio. ¿Promedio de qué? El promedio de ventas de este rango de celdas. Y lo arrastro. ¿Qué tipo de referencia apliqué aquí? Relativa. Muy bien. Excelente. Gracias. ¿Alguien más tiene otro ejercicio que quieran que realicemos? Bueno, si no, el día de mañana, como les mencionaba, voy a procurar compartirles una tarea en el transcurso de la mañana al grupo. Ustedes la van a desarrollar y en el transcurso del día a la tarde, ustedes la realizan y me la pueden compartir al personal o al grupo también la pueden enviar. Y así vamos viendo si nosotros estamos comprendiendo bien toda la parte de las referencias relativas y las referencias absolutas. En este caso, como estamos con referencias relativas, vemos que solo tenemos el contenido de la... De este día, tenemos el video y no tenemos ningún examen. Tenemos un corto el día de mañana, pero algunos ya avanzaron bastante, está bien. Y los que no, tengámoslo presente. Tenemos que hacer el ejercicio de la clase de mañana, perdón, el laboratorio de la clase de mañana. Y tenemos otro en la clase 3. Otro ejercicio corto y tenemos otro en la clase 4. Ingeniero. Mande. Sí, fíjese que a mí se me terminó la licencia de Office, entonces, pero me lo van a instalar hasta el miércoles. No sé con la tarea que va a dejar mañana si la puedo presentar entre jueves, miércoles o jueves. Sí, no hay problema, descuide. Gracias. Sí, me la puede enviar después, no se preocupe. Bueno, entonces, si no hay más preguntitas, está claro como el agua lo de las referencias relativas y las referencias absolutas. No se les olvide realizar el examen de mitad de curso. Ingeniera. Dígame. Solo, bueno, es una consulta sobre lo que mencionó de los laboratorios de mañana. Ajá. Que no me ha quedado muy claro. Ajá, vaya. La clase de mañana, nosotros, permítame que cargue, me avisa si le voy a compartir pantalla. Si la están viendo, ¿verdad? Solo el Excel. El ejercicio. Ay, sí, vaya, permítame, le voy a compartir pantalla. Voy a cambiarle. Perdonen ahí. Y gracias por decirme que no lo estaban viendo.
Vaya, mañana tenemos este laboratorio corto. Bueno, mañana vamos a ver el contenido de formato condicional. Vamos a tener el video y tenemos este laboratorio corto. Aquí, ¿cuál es el ejemplo de una referencia absoluta? Ustedes van a marcar la respuesta correcta. ¿Cuántos tipos de referencias existen? En el video, ¿cuántas les mencionaba? Cuatro. Cuatro, ¿verdad? Entonces yo les mencionaba tres, porque ahí ellos en la cuatro están, lo están dividiendo por cuando se ancla una columna y cuando se deja libre la fila. Entonces ahí van, y cuando anclamos la fila y dejamos libre la columna, ahí se hacen las cuatro. Pero en términos generales, nosotros a ese tipo de combinación le llamamos mixta. Pero en el video dice cuatro, así que tengámoslo presente. Para no confundirlos, que yo les dije una cosa y el video dice otra, les aclaro ese punto. ¿Cómo lo toman ellos? Pues si ustedes investigan más a fondo, van a ver eso también. Ejemplo de referencia relativa. Aquí responden eso el día de mañana, o si pueden, lo pueden hacer ahora, porque ya ven que el ejercicio es como de la clase de ahora. El laboratorio es de la clase de ahora. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Los espero el día de mañana. Y que tengan una feliz noche. Gracias por conectarse. Gracias, ingeniero. Descansen. Gracias, ingeniero. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Gracias a todos.